grand scheme of things, we're just tiny specks that will one day be forgotten. So it doesn't matter what we did in the past or how we'll be remembered. The only thing that matters is right now, this moment, this one spectacular moment we are sharing together. Right, Sarah Lynn? Sarah Lynn? Sarah Lynn? Este 25 de octubre se estrenó la primera parte de la sexta temporada de BoJack Horseman, comenzando a dar un arco de cierre para todos sus personajes y encaminando a BoJack en lo que parece ser un camino que conduzca finalmente hacia la paz. Pero antes de eso, exploramos más de su rehabilitación y de la culpa que siente por acciones de su pasado. En este video te doy mi reseña de esta primera parte de la última temporada de esta magnífica serie. Por lo que, sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. BoJack Horseman es uno de los mejores programas originales de Netflix. Creado por Raphael Bob Waksberg, la historia desde la primera temporada es muy simple. Es un actor que fue famoso en los 90 con una crisis de identidad, que con el tiempo ha desarrollado diversos trastornos que hasta el día de hoy siguen vigentes y lo están atormentando. Pero todo eso cambiaría, al menos con el final de la temporada 5. Todo comienza exactamente como terminó en la última temporada. BoJack ingresa al centro de rehabilitación Pastiches en Malibú, donde comienza a estar sobrio y le cuesta demasiado trabajo. Lo que comienzan como 6 semanas se transforman en 12, y más tarde descubrimos que BoJack lleva más de 6 meses internado y se niega a sí mismo a salir. Al mismo tiempo en el que va estando sobrio, se vuelve más consciente de sus acciones en el pasado y hay una situación en específico que lo atormenta día y noche. Y es renuente en bastantes capítulos, la muerte de Sarah Lynn. En cambio, con personajes como Princess Caroline, exploramos la presión de ser madre soltera en la industria y con Diane tratando de buscar un nuevo lugar para ella y encontrando el amor en lugares desconocidos. Todd está muy ligado a la bebé de Princess Caroline y vemos algunos problemas con su madre y padrastro en posteriores capítulos. El personaje que se muestra con conflictos más complicados es Mr. Peanut Butter, quien al no poder ignorar su conciencia debe decirle a Pickles lo que hizo, decirle que la engañó con Diane, y lo hace, pero como habíamos especulado, ella lo hace público y por razones publicitarias, Peanut Butter se asume como el rostro nacional de la depresión, dando un tour por todo el país para demostrar que las personas que parecen más felices realmente pueden ser las más deprimidas. Todas las historias van enlazadas por personajes o situaciones y es algo que se debe al buen guión en el que están basados los capítulos. Además, los gags visuales y referencias siguen siendo objeto de búsqueda para algunos fanáticos y más si tomamos en cuenta los animales antropomorfos y cómo esto puede ser un chiste recurrente en la serie que sutilmente está ahí. La narrativa se siente muy orgánica, pero en lo particular me quedé con más ganas de BoJack. En esta temporada, obviamente, ya que no sale tanto tiempo en pantalla como yo esperaría, pero su evolución como personaje se sintió natural, haciendo lo que esta serie hace mejor. Reflejar problemas reales y profundos como solo pocas pueden hacerlo. Como mencioné anteriormente, BoJack Horseman es un programa de comedia negra, que es una sátira pero al mismo tiempo una constante exploración en problemas que existen en este tipo de ambientes laborales. El desarrollo de BoJack es necesario en esta temporada y es muy bien manejado. Vemos cómo pasa el proceso de rehabilitación con culpa y sufrimiento. Escapa para evitar que alguien se fugue, pero al final resulta perjudicial para él. Comienza a adoptar a Pastiches como su nuevo hogar, estableciendo una fuerte relación con su terapeuta. Pero mencionando algo que antes no habíamos escuchado y es muy curioso. BoJack no se puede llevar bien con otros caballos. ¿Por qué? Porque todos le recuerdan a su padre y él odiaba a su padre. Siempre buscó su aprobación y nunca lo obtuvo. Y es curioso porque en esta temporada no hubo tanto énfasis en demostrar lo malvada que fue su madre o cuánto lo maltrató como en temporadas anteriores. Ahora se nos muestran flashbacks que ejemplifican el inicio de adicciones y traumas psicoafectivos que BoJack lleva arrastrando durante toda su vida desde ese momento, lo que le da más peso a la conciencia de la recuperación, ya que esas comenzaron por el hecho de querer olvidarlas.
sumergiéndose en un camino autodestructivo que acabó dañando a todos a su alrededor. Es por eso que BoJack no quiere volver al mundo real. Prefiere quedarse allí, donde no dañará a nadie, porque todos están tan dañados que es prácticamente imposible. Le gusta dejar de sentir culpabilidad, poder convivir con personas sin que las juzguen, pero al mismo tiempo, él comienza a juzgar fervientemente a todos los demás, y en distintas ocasiones nos demuestran que su narcisismo no ha desaparecido, por lo que le falta mucho para sentirse bien con la persona que es ahora. Y esto se demuestra cuando llega a su antigua casa y no puede estar allí debido a los recuerdos de todo lo que ha hecho en el pasado. Decide ir a otros estados, pero al final siempre vuelve a California, hasta que decide convertirse en profesor en la Universidad Wesleyan en Connecticut. Pero después no sabemos qué pasará con él, por lo que no puedo dar un certamen de lo que me pareció su desarrollo, sino he visto hacia dónde conlleva el mismo. Y en este punto no quiero asegurar nada. Pienso que aparte de BoJack, quien ha cambiado más en esta temporada ha sido Diane, quien se enamora de su compañero de trabajo, entra en depresión, se muda a Chicago y hasta sube de peso, demostrando que en ocasiones solo debes apartarte para vivir más sano. Y seamos sinceros, desde que terminó su relación con Mr. Peanut Butter, este personaje demostró que no era feliz, y quizás lo mejor para ella era alejarse, tal y como lo hizo. No hablaré más de personajes porque de ello hablaremos en un análisis de temporada, pero pasemos mejor al siguiente apartado de esta reseña. Sé que el tema central cuando se habla de esta serie es acerca de su mensaje, pero realmente me sorprendieron esta temporada con la animación, que obvio siempre tiene una calidad sorprendente. Asimismo con las referencias visuales, los flashbacks y principalmente cómo el guion va trayendo personajes de otras temporadas que pegan directamente en la nostalgia y dejan en claro que todo está terminando. Finalmente, después de 5 años, el caballo de Retozando encontrará su final y ya no escucharemos ni el intro ni el fascinante tema de los 90s. Todo habrá acabado, lo que evoca un sentimiento de duda y temor por el futuro de algunos personajes. En este último punto, usualmente doy un cierre al video, pero debo aclarar algo sumamente subjetivo, ya que hubo cosas que amé y odié de esta temporada. No puedo decir que todo fue bueno, porque no es así. La sexta temporada, o al menos su primera parte, en capítulos pierde el impulso. Y si es necesario ver a los otros personajes, pero por ejemplo, en el episodio 8, dejan de lado totalmente a BoJack. Y sinceramente, el personaje de Pickles es uno de los más irritantes de la serie. Pero a pesar de ello, Mr. Peanut Butter sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Y el momento del episodio 7 donde BoJack finalmente le concede su crossover es uno en el que, al igual que Peanut, yo en lo personal sonreí de la emoción. Y eso es algo fascinante. El cambio de imagen de BoJack sinceramente no me lo esperaba. Pero fue gratificante verlo aceptar que ya no es un joven, que ha llegado a una edad adulta en la que debe actuar de una forma madura. Y es lo que el personaje ha intentado buscar en los últimos capítulos. Desea superar sus problemas internos, pero tiene miedo de no poder hacerlo y regresar a lo que era antes, lo que brinda un mensaje poderoso que contrasta totalmente con la caída que tuvo el personaje al final de la quinta temporada. Y debo decir que el regreso de Marco Martindale, a pesar de dejar en claro que será para la segunda parte, fue gratificante. Y son pequeños detalles que te demuestran que las personas que están detrás de este show realmente aman su trabajo. Y esto se ve reflejado de una manera muy positiva, dando a entender que son conscientes del público que tienen y nos dan un producto que no baja la calidad de sus propias características. La reminiscencia de la muerte de Sarah Lynn puede ser una espada de dos filos, porque se supone que es lo que BoJack usa para superar su adicción, pero como vemos en el último capítulo, será lo que quizás lo arrastre a más problemas. Y ocurre algo interesante al final. Después del episodio 7, parece haber paz, pero en el 8 se van presentando elementos del pasado de BoJack que tocarán de nuevo a su puerta. Y quién sabe, quizás eso sea el detonante para el final de la serie y el propio final de BoJack. Es un buen inicio del final, pero hasta ahora, para mí al menos, no se me hace la mejor temporada. Pero esperemos a ver la segunda parte en 3 meses, ya que se estrena hasta el 31 de enero del 2020. Y quizás el panorama cambie totalmente, solo que espero que no lo haga para mal. Tú dime, ¿qué te parecieron estos primeros 8 capítulos de la última temporada de BoJack Horseman? Déjamelo saber en la sección de los comentarios. En estos días, por fin subiré los videos analizando al personaje, pero deseaba saber su futuro hasta ahora para darle un mayor contexto al próximo video ensayo de este canal. Si te gustó el video, deja tu like, compártelo con tus amigos y no olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver el nuevo contenido. Yo me despido. Mi nombre es Isbjørn Iram. Has estado en Cinema Ibis, el escondite perfecto de los cinéfilos. Nos vemos en el próximo video.
tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Diane? Tell me, please, Diane, tell me that I'm good.